Muy buenas tardes, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro directito más. Saludos desde Argentina. Por eso digo buenas tardes, recién termino de almorzar. Vamos a estar un ratito nomás haciendo directo corto, como para cumplir, porque ya después más tarde no voy a poder estar, así que vamos a estar ahí haciendo el Parasite Eve, el juego canjeado por extremo, así que vamos a ir jugándolo. A ver hasta dónde podemos avanzar, pero yo calculo que hasta antes de 3 y media voy a estar ahí seguramente, o 3 y media ya cortaré. Así que vamos a ir abriendo el Retrobat. El Retrobat. Vamos a ver. Así vamos hasta el Parasite. Vamos a continuar, obviamente. Elegimos la ranura Allá Bobo. Acuérdense que el personaje se llamaba Allá Bobo. Allá Bobo. Anda para allá, Bobo. Bueno, habíamos quedado por acá, así que si lo vamos a chumear, creo que ya acá hemos investigado. El tema de vida no me sale acá. Ah, ahí abajo, qué boludo. Tengo 46. Según tengo entendido, hay que correr nomás hasta estos lares. Acá no se podía pasar, ¿verdad? Mira, acá había una caja. Si es que puedo acceder, no hay un pedo, puedo acceder a esta cajita, pero ojo, cuidado que tenemos ahí ya la primera batalla. De mierda. Dale, boluda. Ahí está, perfecto. Dos objetos, medicina me recontra sirve todo, obviamente. Nada más la medicina. Listo, ahora sí. Creo que estamos joya ahora, así que vamos a ir nomás yendo. Sé que hay acá, a ver. Hay varios tipos de serpientes en el trópico, algunas son venenosas, pero no están ahí. Pero no es lo habitual. Vale, lo que tenemos. Encontrar al mono marrón, uno de nuestros animales más juguetones. A ver, Isabel. Los grandes gusanos de Sudamérica juegan un papel vital en el ecosistema tropical. Bueno, por acá no hay que ver nada, creo que podemos pasar por el exterior de acá. Si me equivoco, salvo que se me presente una sorpresita.
Igual lo que quiero rescatar es eso, ir acá al baúl este. Mirá, hay un par de baúles. Yo creo que acá me va a salir una medicina 2. Aunque los podemos curar, ¿eh? Usar objeto, a ver. ¿Qué lo podemos usar ahí? Ah, tengo dos medicinas y esto. Usamos nuevo y ahí está, ya lo tenemos al máximo. Esto ya lo abrí. No, no. A ver, ¿puedo dejar algo? Permiso, me pido otro chaleco. Aunque chaleco tengo una piola, así que yo creo que no, el normal, así que vamos a tirar este chalequito acá. Y acá que hay antídoto, me recontra sirve por si nos toca alguna víbora garca. Defensa 1, ojo, esto es para mejorar, si no me equivoco, se puede mejorar esto. Preferencia, ordenar objeto, mejorar arma o defensa. O sea, tenemos ahí un poco. Ah, no, y esto es esto ahí. Listo, ya tenemos ahí una mejora piola. Listo. La recontra sirve, amigo. Entonces vamos. Bueno, yo creo que hay que volver nomás. No hay nada de lo común. Fuera de lo común por acá, no sé si se puede seguir por acá, no, no se puede. Así que nos vamos yendo nomás. Tenemos que volver. Yo creo que podríamos. Pues estoy pensando, si venimos por acá, donde no habíamos encarado, quisimos encarar hoy, que era por acá, y ya tenemos ahí nueva pelea. Chico madre. Creo que ya me había bajado igual. Listo, perfecto. Bien, 4 objetos. Subimos de nivel, eso me recontra sirve. ¿Y qué tenemos? Chatarra, chatarra, más 6 balas. Bueno. Listo, ahora sí, podemos continuar con nuestra aventura. Así que en lo que avanzamos por acá tenemos para guardar. Como para darle un toque más. Ahora eso sí, no sé si avanzar por. Y bueno, ya tengo otro quilombito más. Era víbora. Me quería atacar. Uy, con ese problema. Pero esa puedo no. Ahora sí, muy bien. Bien. Joya. Dar más 6 balas. Bien. Listo. Bueno, sigamos avanzando. Si no nos toca más quilombo, boludo. Por lo único que falta es que nos siga tocando más quilombo por otro lado. Acá hay una puerta, no sé si se podrá. Los animales han escapado, dice. Ah, puedo pasar. Vale. Y del otro lado no sé qué había. Esa era la cagada. Puedo volver.
Sí, puedo volver y investigar lo que hay en la parte derecha, ya que tengo la puerta abierta ahí. Bien, tenemos de nuevo otra vez. Ya, ahí se nos presentan de nuevo el tema de los chovis. Ya eliminamos ahí a lo que viene a ser el... Listo, perfecto. Así, sigamos. Quiero ver qué hay por estos lados porque no he investigado bien. Aunque puede que me esté comiendo los quilombos innecesariamente. No sé si acá, a ver por acá. Acá seguramente me regresa. Ah, este es el segundo camino, creo. Uy, acá tenemos ahí. Bien, una eliminada me sirve. Olé. Listo. Bien, perfecto. Y ahí tengo un baúl. Nuevos poderes parásito, cura 2. Bien. Lo que quiero chumear es esto, este baúl que está acá. Tengo más 15 de balas, bien. Y quiero ver qué hay acá. Pues ya después que regresé y que era al tema de los animalitos. A ver qué hay acá en este baúl. Más 15 de balas. Bien. ¿Y saben lo que voy a hacer después del directo? Vale, después del directo. Después ya. Pensándolo, ¿viste? Pensándolo un poquito. Quiero averiguar esto de la chatarra y ver a ver qué onda si puedo ¿cómo es? Mejorar alguna arma o algo para no tener tanto espacio ocupado también. Eso es lo que podría ser bueno. Bien, veamos a ver antes de ir para de continuar. A ver qué hay acá. No sé si no. Bueno, se ve que solo el cuerpo este nos bloquea el camino, así que vamos a continuar así adelante. Así que hay que ir hacia allá al fondo. A ver qué tenemos. Ah, vale, de acá hay como. ¿No? No se puede entrar así. Vale, esto es como un teatro, digamos. Aunque acá no me espera algo bueno, así que yo creo que tendría que ver si podría guardar la partida. Backstage. No se puede hacer nada acá. A ver, y acá, no sé. Sí, algo me está esperando ahí como para... Esta fecha nos trae alegría y felicidad a todos. Uy, cagamos. Acá tengo que enfrentarnos de nuevo con la chabona esta, y esta Navidad será la más especial de todas. Por fin dejaré de estar bajo control de un huésped, como siempre ha pasado. Los humanos sois débiles, las mitocondrias pueden evolucionar por sí mismas, y ahora procederé a tomar el control del núcleo. Vale.
Y ahora, supone que tenemos que pelear ahora, ¿no? Hacer una cinemática. Tengo que detenerla como sea. Y vámonos como sea. Y si vamos por acá, no, no se puede. La madre, boludo. ¿Cómo la vas a detener si no puedes pasar tampoco? ¿No? Creo. ¿Cómo la vas a detener de acá? Si se puede bajar por acá. Acá está la niña. La niña creo que... O niño, no me acuerdo. Ah, podemos entrar acá. Vale. Vale. Ahora sí. Ah, sí. ¿Por qué hace todo esto? Explícate. Otra vez tú, lamento decirte que llegas tarde. No arruinarás mis planes como hiciste anoche. No huyas. Y se fue a la mierda. A ver, lo que puedo hacer es ver si podemos hacer algo por acá cercano. No se fue a la concha de lora, eh. Y podemos bajar por acá. Ah, no, qué boludo. O sea, se fue a la mierda y no puedo entrar de nuevo, boludo. Qué choto controlar esto, boludo. Déjame ver, quiero ver si... bueno, acá ya no puedo hacer más nada, más, prácticamente. Así que hay que salir nomás de acá y correr. Porque no tengo manera de entrar de nuevo. Acá el backstage. El backstage. No puedo entrar, así que... Por acá no puedo pasar, o si me deja pasar. ¿Puedo pasar a través del cuerpo? Sí. Vale, ahora lo que tengo que hacer es subir acá, a ver si se puede, si se puede. Joya, ahí está. ¿Qué hay acá? A ver, quiero ver. Bien, tenemos power up. Ah, ojo, antes que nada, demorada. Uy, cagamos. Listo, buena. Objeto 1, experiencia joya, listo. Fin. Bien, me sirvió. Ahora a lo que estábamos, vamos a ir acá a guardar. Si se puede. Sí que se puede, ¿no? Si es que me deja, por acá veo un teléfono. ¿Qué guarda partida? Sí, puedo guardar acá la partida. Me va a recontra servir eso. Que nada, pues si nos tenemos que enfrentar y nos mandemos alguna que otra macana, ahí me viene, pero perfecto ese teléfono público, y así ya está guardado. Listo.
medicina 2 me sirve. Daño tengo, pero puedo utilizar ahí una medicina o no hace falta todavía. Bueno, salvo que la próxima pelea tenga algún problema ahí, porque medicina 2, no sé si es cantidad o... Espérate, no vi nada que hay allá, si se puede entrar. No. Bien. Vamos a chumear por acá cerquita. Esto es lo que está acá, es... ¿Qué es esto? A ver. Vamos por acá. ¿Qué sé yo? ¿Puede pasar? No. Bueno, vamos para el otro lado. No sé por dónde tengo que encarar ahora. Es algo que tenía que encarar por acá, por el costado este. Ah, sí. Vale, ahora hay que seguir la viejita. Aunque no sé qué onda, porque... Tengo mucha duda en el otro lado. No sé si fue para... Si fue para acá o fue para el otro lado. Encima ahí nos abre bastantes caminitos. Aunque creo que todo conecta a un lugar. Yo creo que vino por acá, pero... Uy, bueno, un enfrentamiento acá. No es lo que quería, pero bueno. Ya que te parió. Esta es venenosa, cuidado. Bueno, estamos joya, listo. Pero la gasta envenenado ahora. Estamos envenenados, entonces lo que vamos a hacer es... No vamos a usar. Ah, vale. Y medicina, a ver, vamos a probar esto de la medicina 2. Ah, vale. Se ve que es una medicina bastante efectiva, eso sí. Me recontra sirve, obviamente. Que es defensa 1. Ahora vamos a ver con el tema después. Bueno, voy a tener que chumar un poco lo que es el tema de mejora y eso. Sigamos. Uy, cada rato toca. Mamita querida. Uy, acá estamos complicados. Está un poquito complicado. Listo, fuiste. Bueno, ahí por lo menos pude zafar algo. Listo, vámonos. ¿Qué es este baúl? A ver, ¿qué tiene? Tienes inventario lleno. ¿Dejar algo aquí? Sí, vamos a dejar. Bueno, vamos a dejar esto. Chatarra, creo yo, no, bueno, vámonos, vamos a continuar por acá. Uy, a concha de tu hermana, no quería volver. Ahí. Al tema va a ser para dónde hay que ir. Si es por acá, vamos por el medio.
medio. Mirá, acá tenemos otro baúl más. Balas. Sirve, balas. Me hace dar toda la vuelta. Cuando pude agarrar por otro lado. Ah, que soy un imbécil, boludo. Vamos a ver, por izquierda. Ah, es por la calle, boludo. Tenía otro camino más. Vale, entonces si yo voy por acá, por este lado, ¿qué onda? Si voy por este lado. Vale, a ver, el mapa esto creo que no tenía yo. Vamos a ver esto, el baúl. Voy a dejar algo acá, vamos a dejar una chatarra más. Bien, tenemos herramienta. Me sirve. Tengo una duda, pero una duda bastante grande. Es que no hay nada, no hay ni un sorongo, boludo. Uy, la concha, hermano. ¿Qué va a aparecer ahora? Puro pajarraco, boludo, rompiéndome las pelotas. Dale, boluda. Cuatro objetos, a ver. La medicina me sirve. No, todo no me deja, boludo, la puta madre. ¿Y cómo hago para seleccionar? No puedo usar. Ya está, dejamos la chatarra ahí. Ahí, en fin, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es curarnos, porque necesito curarme. Aunque me tengo que curar con el 2, la medicina 2, así que. Vamos a ver con este tema de experiencia. Pues no quiero hacer cagada tampoco, viste. No tengo ganas de hacer cagada.
Vámonos. Dale, otra vez con los enfrentamientos, boludo. Cada paso que doy, boludo, tengo que hacer enfrentamiento, me estás jodiendo, amigo. ¡Movete! Fallo ahí, boludo. Bien, perfecto. A ver qué objeto me da. Balas. Para lo que sirve, amigo. Bien. Ya me tengo que curar ahora. Tengo que gastarme toda la vida, boludo. El antídoto no lo puedo usar tampoco. Estamos hasta la mierda. Estamos hasta las mierdas. Dale, otra vez. Cada paso que doy hay algo, boludo. Voy a romperme las pelotas tanto, boludo. Listo. A ver qué nos da. Balas, bueno. Siguen dando balas, no. Quiero ver hasta dónde llego acá, porque quiero ver si podemos guardar ahora. Me da el placer de guardar. Me da el placer de guardar joya, amigo. Si no, estamos hasta la mierda. Encima nos podemos ahorrar en todo el quilombo que nos acabamos de hacer ahí con el laberinto y toda la mierda. Así que no sé. Si acá hay algo. Me preocupa, me preocupa bastante que ahí haya algo, boludo. Aunque acá. Jo, la puta madre, boludo. Esto que mierda es. Mío raro. Unas tentáculas venenosas ahí, cuidado, cuidado. Se tira pedo. Dale, boluda. Esta mierda, boludo. Bien, uno. Bien, buenísimo. Y ahora necesito vida, boludo. No, todo pura bala, boludo. Ya en las pelotas con las balas, boludo. Estoy empachado de tantas balas, boludo. La concha de tu hermana. ¿Qué mierda que tengo que hacer para que no me den pura bala, boludo? No sé si acá hay. No hay mapa, me parece. A ver, usar punto extra, a ver, ¿se puede? Objetivo.
rongo. Ah, puedo usar punto extra. Vale. Bueno, no sé. Vamos por acá, ya fue. De duda que vaya. Vaya a zafar, nunca que vaya a zafar, porque esas plantas me jodieron, boludo. Bueno, por lo menos no te la puedo creer, amigo. No puede ser tan imbécil, boludo, este juego conmigo. Dale, boluda. Dale. Bien, 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 todo bueno, todo ya fue. Hasta que los paneles estamos retocados, amigo. Estamos hasta la mierda, boludo. Estamos, pero mal. Estamos hasta las pelotas, diría. Bueno, yo creo que ahí estamos joya. Por escribir ahí, joya, no inserte ni quite una memory card. Listo. A ver, sea lo que Dios quiera, amigo. Necesito encontrar algo urgente para curarme, boludo. Dale, amigo. Cague, 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 creo. Dice, yo sabía, boludo. Este juego es injusto, boludo. Ganás, pero te dan 200.000 cosas, boludo, para enfrentarte. Y ni siquiera uno, No te pido todo. Una nomás vida, boludo. La concha de tu hermana. No puede ser tan, tan hijo de puta, boludo, este juego. Saludos, Gio, Guatón Maraco. Guatón Maraco, ¿cómo andás, Guatón Maraco? ¿Todo bien? Hola, Gio, bienvenido. Mirá vos, boludo, me toca esta parte, boludo. Estoy comprometido con el tema de vida, boludo. No, estamos para atrás, boludo. Perfecto, bro. Dale, amigo. Bien, y vos, chico, renegando con este juego, bro. Encima la cagada que no me da, bro. No me da la vida. ¿Cómo va, chico? ¿Vos? ¿Todo bien? Espérate que vamos a subir un SEO mientras tanto. Nictomancer para ti.
y si mejor te vaya a la concha de tu madre. Dale, pelotuda. Qué una pajera, boludo. Ah, si no se mueve, boludo. Preparando el juego de sub del día. Ah, vale. ¿Y eso qué se va a jugar? ¿O es sorpresa eso? Va, sí que se puede saber, ¿no? Obviamente. No sé qué mierda hacer con esto, boludo. ¿Qué mierda hacer con esto, bro? No tengo ni para curarme, boludo, porque siempre me han dado chatarra de mierda, boludo. O no sé. Mario Land Game Boy pedido por Mekrish. Ah, vale. ¿A qué hora va a transmitir, Diego? Seguramente voy a estar apañando del chat porque, bueno, después tengo que ir al laburo, así que vamos a estar ahí, obviamente, dejando su respectiva view, amigo. Ah, mira, tengo otro defensa, lo podemos poner de nuevo ahí. Oye, yo creo que esto me tiene que servir. Voy a tirar esta herramienta, no sé para qué lo voy a poder usar. Después de almuerzo, a eso de las 5 horas de Chile. Ah, vale, 5 de la tarde. Ah, sí, yo voy a estar ahí en el laburo, así que. Antes que nada, quiero ver. Mirá las balas que tengo, boludo, 117 balas. Antídoto no lo puedo usar, obviamente. Sé que no sé. No quieren que cura. No puedo usar, uno, dos, vale. Me vino joya. Olvida, bueno, me sirve, boludo. Entonces vamos a guardar acá, voy a guardar, me va a recontra servir esto, así que a ver, esperemos que tengamos suerte ahora. Ahora que ya tenemos ahí más o menos controlado un poco la situación en esto, a ver. Y no nos garquen los gusanos de mierda, esto rompe huevo. Así que bueno, chicos, así que vamos a estar ahí apañando como siempre, amigo. No voy a poder estar en el Discord, pero sí acá en el chat, como corresponde. Bien. Primer golpe tirado. Ah, me pega igual, boludo, y me pega igual. Bien, lo bueno es que no me dio. Pero este sí me dio. No, boludo, es que no puede ser tan importante, boludo. Me pega igual, boludo, en serio. Trato de esquivar y me pega igual, boludo. Van donde se le canta el choto, boludo, en serio. Esa es la bronca que me da, boludo. Van para donde se le canta las pelotas, boludo.
Ah, me pegó igual, boludo. Listo, uno menos. No, ah, no puedo usar, boludo. Ah, sí puedo, creo. A ver, fusión. Fusión energía parásita. Vale, se curará. Va a servir, creo. Creo, Voy a tratar de alejar un poco porque. No, me va a agarrar, boludo. Dale, amigo. Ah, me pegó igual, boludo. Anda cagado, boludo, dale, me estás jodiendo. Anda cagado, boludo, dejá pinchar las pelotas. Me está dando bronca, boludo, este juego. No puede ser tan injusto, boludo. Ni sé qué mierda hacer, boludo. Haces dos pasos, avanzás y te tocan estas mierdas, boludo, de combate. Mamita querida. Al enemigo. Vamos a entrar. Pues como a ver si podemos usar acá para reemplazar más esta. No. No importa. ¿Cómo? Vamos a ralentizar el enemigo, creo. Si es que se puede. Igual tengo que lo más rápido posible. En vez de usar ataque, porque acá la serpiente de estas garcas. Ah, no puedo usar.
que en disparar donde no era. La voz como garca, boludo. Lo puedo gargar, creo. Vale. Esto parece larga. Tipo, tío, hasta la mierda. Bien, uno menos. Ah, mi garca, boludo. He hecho todo. No puedo curarme, creo. Y me recuerdo así lo veo. Lo que van a salir son de estos lados, porque tienen vía libre en ciertos lados, así que bueno, estamos medio un poco complicadillo. No sé si puedo usar el otro. Un poco complicado ahí, perfecto. ¿Puedo curar? No tengo. Usamos para curar, me sirve. Bien. Me queda uno. Uno, boludo. Vamos a estar las bolas. Vale. Ya rápido hay que usar, hay que usar acá el curado, amigo. Dale. Me pega de gratis igual, así que está la mierda, boludo. Aparece de nuevo. Acá podemos usar rápido. Esto del RPG no es lo mío, pero bueno, estamos intentando hacer lo posible. Buenísimo. Puta madre, boludo. Estamos hasta la mierda, amigo. Bien, pude ahí. Bueno, nivel 14 me sirve. Vamos a poner parásitos barrera. Sí. Me va a convenir ir a guardar, salvo que no nos toque otra vez esta mierda. Quiero ir a guardar porque si no,
nada por acá, sigamos continuando. A ver, dice, tus genes son más fuertes de lo que pensaba. Sube, querida, demos un paseo. Jodeme que va a subir, ¿no? A ver, ¿va a acceder? No va a acceder ahí. Tengo que acceder yo. Y si no quiero... Está jodiendo, amigo. ¿Por qué no le mete un corchazo ahí nomás y ya está? Amigo. Ahí arrancó, ¿eh? Arrancaste. ¿Por qué? ¿Por qué estás de parte de los humanos? No sé. ¿Y por qué no? Soy humana. ¿Y por qué los prefieres a ellos antes que a mí? ¿Qué? Uy, cagamos. Madre, da peor una azote a tu madre, conchuda. Curados, sí, se va a curar todo ahí, creo. No sé si era re pelotuda. Uy, me salvé, boludo. Me dio igual la concha de tu hermana, boluda. Energía parásita. De nuevo, dale. Parece que todavía no me reconoces. Si le pego otro tiro, no puedo. Pero aunque tú no lo sepas, tu mitocondria sí. No fue casualidad que fueras a la ópera. Ahí. Ah, la caí. No leí lo que decía ahí. Deja que te lo explique directamente. ¡Déjame! Y ahí, bueno, cagaste. Ahí toqueteándole ahí. Las dos juntas podríamos reinar sobre todas las mitocondrias. Déjame en paz. Y bueno, y ahora se va a saltar el quilombo con el caballo prendido de fuego. Es el caballo lagarto. Ese se le quemó el aceite ahí el caballo. Y se salvó de pedo, creo, la mina. Yo no había ido a parar en la concha de Lola. ¿Y ahora? Ah, está recordando el hospital de nuevo. Vale, ahí está el doctor, ahí está la nena, que la que seguimos por el parque ahí de... Uy, apareció, se teletransportó ahí, que tiene... ¿Quién es el doctor Klein, el que teletransporta de... de una cama a otra la niña? No sé. Está llamando el Daniel. Nosotros aparecimos. Ahí está el Ben, el pibito. El Ben, Ben 10. Ahí el Ben de cosas. Ben, ¿qué hace aquí? Y el concierto. Vine con mamá, pero estaba muy rara. Jodeme que la madre era ella, ¿no? No. ¿A qué te refieres? Vine con mamá para que los tres estuviéramos juntos. ¿Y por eso viniste a buscarme? Mamá estaba en el concierto, pero se comportaba de forma extraña. ¿De qué forma extraña? ¿A qué te refieres?
Cuando me acerqué al escenario me puse malo y le dije que nos fuéramos, pero no me hizo caso. Lorraine, o sea que, claro, le surgió el efecto ahí de las mitocondrias. Las mitocondrias. Ha habido víctima, no podemos dejar que siga muriendo gente. Nuestro deber es evacuar la ciudad. Por suerte, mucha gente está fuera por Navidad. ¿Qué vamos a hacer, señor? Ayudaremos a neutralizar ahí. ¿No deberíamos dejarlo en manos del ejército? Se supone que somos policías. Nuestro deber es proteger a la ciudad. ¿Sabéis algo sobre...? Bueno, allá, popo. Mierda, ¿dónde estará? Daniel, necesito que me ayudes a evacuar a la gente. Allá Bobo es la única que puede hacer frente a esa cosa. Voy a buscarla. ¿Debería detenerlo, señor? Es inútil, no os preocupéis, la encontrará. Centrémonos en la evacuación. Evacuación. El negro cabeza de bala. Saludo extremo, bienvenido. Bueno, estaba renegando recién ahí con uno, con una serpiente, sale debajo de la tierra y estaba un poco, y ahí estaba el Gio también. Pues estamos acá cumpliendo ahí. Yo creo que capaz que tengo una más o menos a las 3 y media voy a estar. Sí, te vi que andaba en la parte garca. Sí, exactamente. Bien, bien. Andaba alborzando fideos. Uf, provecho, amigo. A ver, dice Ben. ¡Papá! Ben, lo siento. Tengo que encontrar a Ya Bobo. ¿A dónde habrá ido? No lo sé, pero es la única que puede luchar contra esa cosa que atacó a mamá. Katy, cuida de él. ¿Quieres? Descuida, está en buenas manos. Tengo una idea, ¿te gustan los perros? Porque te puedo presentar a la mejor perra policía de la ciudad. A ver. Y bueno, ¿y ahora? ¿Ahora somos el pibito? ¿Puedes jugar con la perra? Claro, enseguida la saco. Chica, tienes visita. Se llama Shiva. Ahí está el Ben jugando con Shiva. Creo que le gustas. Oye, me hace cosquillas. Y ahora, ¿qué pasa? Desde el otro lado de la ciudad. Se están chocando ahí. Mucho quilombo para evacuar la ciudad. Uy, casi lo pasó para arriba el policía ahí. Así que ahí estamos un poco... ahí bastante jodido la situación. Extremoxman dice, ya te queda poco. Andar a ver. ¡Hola, Shivanito! ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Cómo estás, Shivanito? Shivanito. Ya te queda poco. ¿Qué me queda poco? ¿El juego? ¿Estás diciendo la verdad o me estás troleando, Extremo? ¿Estás troleando? Bueno, vamos a ver, vamos a leer. Policía A, dice, por enésima vez, le digo que no puede pasar. Además, ya no hay nadie por aquí. Le repito que tengo que reunirme con alguien de la policía. Claro, y yo soy el rey de Roma. Vaya, esto es de los idiomas, es un lío. Oiga, ¿es usted chino? No, soy japonés. Nanda. Ni Oji de Suka. ¿Hablas japonés? No, no te voy a leer en japonés porque yo no sé leer japonés. No sé leer. Extremoxman dice, si el 2 es peor ese, si no lo canjeo a nadie, la guagua culiada de jefe XD. Soy Kunihiko Maeda. Esto, japonés, sí. Mucho palillo y mucho arroz. Pero de idiomas ni idea, ¿eh? Ja, ja, ja. ¿Qué pasó?
Y esa cara parece que te va a dar algo. Siento mucho calor. Cagaste. Ahí se está convirtiendo el policía, ¿eh? Cuidado. No se pre... Ahora o nunca, dice. O sea, el japonés tiene algo que ver. Y se va corriendo el japonés, culiao. Mirá cómo corre. Combustión espontánea, ¿eh? Así que era cierto. Y se va a la mierda el japonés. Bueno, no sé. Y allá Bobo se despierta, creo que está como en un pasillo del hospital, no sé. ¿Dónde? Como es... Ah, no puse lo de los Trin Avatar porque como iba a ser un directo ahí medio corto, viste, inesperado por el horario. Entonces yo digo, bueno, lo jugamos y lo bueno lo dejamos para mañana con el Silent Hill 4. Vamos a estar jugando ahí. Un hospital, dice. Y mira, se puso todo rojo. El 2 más garca, ¿no? Pero ahora yo te hago una pregunta extremo. Este Parasite Eve tiene dos discos. Tiene, o sea, este es el disco 1. Y después está el disco 2, creo. Vaya, por fin has despertado. Ah, el japonés Gárgamra. ¿Quién eres? Soy Kunihiko Maeda, científico. Extremoxman Vengo de dice, Japón. si el disco 2 te lo pedirá al final. Ah, dale, dale, cosa, cosa. Me llamo Kunihiko Maeda, científico. Vengo de Japón. Un amigo tuyo me ayudó. Ah, mirá, ahí está el casa de vela, como dijiste, de extremo. ¡Daniel! Sí, soy Daniel. Ahí afuera solo hay policías, parece una ciudad fantasma. Nunca había visto Manhattan así. Da escalofríos. ¿Dónde está Ivy? ¿Y qué ha ocurrido con la gente de Central Park? El estreno. Exactamente, el Daniel hizo esa en plan, ya llegué, pero me había chocado. Daniel dice, Ben está a salvo, pero todo lo demás, bueno, digamos que ya no están. Murieron calcinados. Todos se volvieron como puré y formaron una gran masa viscosa. Preocupante, boludo. Eso es nuevo. En Japón no ocurrió nada de eso. Japón. Algo parecido ocurrió hace unos años en mi país, aunque no fue nada comparado con esto. ¿Cómo dices? Extremoxman Explícate. dice, el Jorgenes lo tiene original, el juego lo tenía guardado en el ático y yo le dije que lo sacara de Ali y lo cuide XD. Claro, porque se calcina el juego. Explícate, dice Daniel. A ver. Todo empezó cuando la mujer de un científico tuvo un accidente de coche. Dicho científico intentó cultivar las células del hígado de su esposa en un intento de salvarla. A esas células. Extremoxman dice, si aparte que original completo es re caro ahora. Olvídate, ¿sabes lo que vale original en ese juego? A esas células las bautizó como Eve. Ah, era Eve. Como el nombre de la guacha. Las células del hígado se multiplicaron y las mitocondrias acabaron tomando el control total del cuerpo. Ah, amigo. Tras conseguir el esperma del científico, Eve se propuso a dar luz al ser definitivo. ¿Ser definitivo? ¿Qué tipo de ser? El ser. Fruto de la mutación de las células del hígado no pudo mantener el cuerpo mucho tiempo. Por cierto, la esposa había dejado constancia de que quería ser donante de órganos.
Así que tras el accidente, sus riñones se trasplantaron a una niña. Ah, la niña debe ser la niña del hospital, la que siempre veía muy en las visiones. Y implantó un óvulo fertilizado en el cuerpo de la pequeña, que acabó dando luz al ser definitivo. Todo esto captó mi atención, así que fui al laboratorio científico para investigar. Y cuando me enteré de este incidente, vine lo más rápido que pude. ¿De qué demonio va todo esto? Ojalá pudiera explicarme mejor. Sea, me queda un poco clara la cuenta. O sea, intenta experimentar sobre una niña para crear un ser definitivo y gastar a todo. Bueno, ahí le pregunta, ya bobo, ¿cómo estás? Estoy bien, tranquilo. Llegué a pensar que esa cosa había acabado contigo, pero me alegra ver que no haya sido así. Cuando estuve con Eve sentí algo extraño, como si estuviera a punto de arder. Respecto a eso, ella es la única que no se ve afectada. ¿Qué? Yo no entiendo nada. Ahí vengo, cracks. Voy a buscarme agua. Yo creo que podría ser un monstruo como ella. ¿Cómo así? ¿Por qué dice eso? No lo sé. ¿Y si soy os acabo matando? Anda ya. Eso es imposible. Eso no puedes saberlo, Daniel. Yo ya no sé qué pensar. Déjame sola. Alejaos de mí. Ya, bobo, anda para allá, bobo, anda para allá. Por eso concuerda lo que yo digo. Por favor. Y esto ya no puedo. Vale, como quieras. Y el japonés, ¿a dónde crees que vas? Y si va re tranquilo, va caminando ahí como si nada. Parece que va caminando en el lugar, boludo. Me da risa cómo está la animación de caminar ahí, de moverse. Aunque fuera un monstruo, no quisiera hacerte daño, Daniel. Por favor, yo nunca me lo perdonaría si te ocurriera algo por mi culpa. Allá, bobo. Allá, bobo. Allá, bobo. No eres ningún monstruo. Somos amigos y nada podrá cambiar eso. Bueno, y ahora podemos movilizar. Cuando toque ahí. Esa sensación era Maya, pero no puede ser. Ella murió en un accidente con mamá. Y si resulta que. Logro el bloqueo fusión. Ahora estamos en día 3. ¿Quieres guardar? Sí. Esto parece que recién en el 4, está bueno. Cambiar de episodio.
por así decirlo. Entonces ahí te manda para guardar. Así ya tenemos en día 3, me sirve. Bien, y ahora, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, vamos a revisar el apartamento del japonés, este del Japo. Y acá hay un baúl, obviamente. Bala, más bala tengo. Bien. ¿Se puede salir? Sí. Hay que ver qué onda con esto. Extremoxman dice, el chino Won XD. El chino Wong. ¿Este quién es? Ah, el chino, culiao este. No sé por qué lo vi distinto. Qué noche más larga. ¿Has dormido bien? ¿Has estado aquí toda la noche? Te dije que te fueras. Podrías haber muerto. Ahí se tira el chino, el japonés. Los científicos solemos creer algo cuando tenemos pruebas de ello. Manías nuestras. Además, ¿qué? Nada, nada. Me toca el bocinazo ahí. Debe ser el Daniel. El Daniel. Ahí volvió. Qué gozada conducir sin tráfico. Ojalá siempre fuera así. Daniel, ¿a qué esperáis? Tenemos trabajo que hacer. Daniel, gracias. De nada, mujer. Ahora toca prepararnos bien. Hay una armería por aquí cerca. Vamos a ver qué encontramos. Y tengo que correrlo. Gracias, Japo. Creo que por aquí hay una farmacia. Sea, no puedo. A ver, ¿qué pasa si por acá? Ah, puedo. Como caminando. No me voy con Daniel, no me voy con vos, Daniel. ¿Qué es esto? Déjame ver qué hay acá, a ver. Está cerrado. Apártate. A ver, ahí va un. Lo siento, pero es una emergencia. Pero está adelante la minita, la hacer mierda, boludo. Bueno, así. No creo que iba a pasar. ¿En serio sos policías? ¿Sois policías? Sí, obvio. Sí, pero no tenemos pruebas científicas que lo demuestren, lo siento. Vamos a abrir más. Veamos qué podemos conseguir acá. Y que hay algo viola. Herramienta. ¿Qué dejar algo acá? No. ¿Y esto qué es? Acá hay otro baúl. Alcance. Puedo mejorar las armas. Que tiene acá, a ver, balas. Por acá no sé qué hay. No, no quiero dejar nada. Aquí dice el Japo este. ¿Cuántas armas? Exacto. Y a ver el gordito acá, que me dice. Coged lo que más os guste, señorita, dice. Qué igual, mano. Y acá, ¿qué podemos agarrar? ¡Porra! Porra, o sea, tenemos otro nivel de porra más. Y esto tiene inventar pura puta. Ahora, usar objeto. Porra 1. Porra 1 creo que lo podemos. Claro, lo podemos usar para mejorar.
déjame ver esto del alcance, vamos a dejarlo. Tenemos defensa también. Utilizar. No sé qué hacer con la llave, con la porra esta. No me importa, a ver qué hay acá. ¡Oh! Me sirve. Me re sirve. A ver si puedo agarrar más algo acá. Tengo una nueva arma acá. Que es la M11. Que debe ser como un subfusil o algo de eso. Igual. Acá que hay. Porra 1 ahí, la porra 1. Voy a agarrar algo más por acá. No sé si hay algo más, pero bueno. Ah, mira, acá hay otra caja. Cargador 2. No sé si. Si lo puedo usar ahí para. Para el mismo. Para el arma que uso para pelear. El cargador o el arcador, como quiera llamar. Ah, no puedo. Ah, sí, tengo ahí, boludo. No había visto. Cargador 2, usar con. Yo creo que ya está, ¿no? Y ahora podemos salir, ¿no? Jefe, podemos salir. No, ya está, me voy a la boca. Chao. No había para guardar, así que. Bueno, ya que estamos ahí. Listo, ya podemos volver al coche. Y. Ahí está. Listo, ahora vamos nomás sobre el coche. Salvo que puedo ir por aquel lado. Mira, el loco ya iba a investigar todo. Ah, cámara. Esta es la farmacia que hablaba el japonés. El japonés. A ver, la cerradura está rota. Se puede entrar, sí. Vale, tengo para guardar eso, sí, pero vamos a dejar para lo último antes de salir. Pues queremos investigar bien qué hay acá.
Esto es una, un baúlcito, ¿eh? Ok, no, no me deja. No dejo utilizar ciertas cositas de acá. Este pudo pasar acá, que esto es un almacén. Tengo dos baúles. No hay nada. Vamos a tirar ahí el bolsito, herramienta. Inventario lleno. Voy a dejarlo acá, sí, vamos a dejar. Vamos a tratar. Evasión 1, boludo, mirá, me sirve. Evasión 1. Evasión 1 debe ser, sí, para el chaleco. Perfecto, listo. Esto, ah, esta es la chatarra que había dejado. Vale, saludos, Odenian. ¿Cómo estamos? Bien, acá andamos. Acá estamos en un fondo retro. ¿Cómo estamos? Estamos acá, vamos a ver qué onda con esto del... Estamos acá con el japonés ahí que lo encontramos, va, que nos salvó el japonés. Así que ahí andamos como se puede. Como se puede, hace un rato estaba pero renegando mal. De nada, gracias a vos por venir acá a ver cómo manqueo. Y saludito, un gusto. Sí, primera vez que lo estoy jugando, aunque lo empecé el jueves pasado, obviamente. Jueves pasado, porque estoy jugando los días jueves, el Parsec Kid. Así que es un canje acá justamente del amigo que nos está acompañando, que es el Extremo. Lo canjeó, así que... Ahí estamos dando, estamos... Aunque no soy mucho de RPG, pero bueno. Revivir, me la tengo que revivir, me recontra sirve. Así que vamos a guardar la partida. Guardamos. Me lo jugué el año pasado, pero ya había. Ya lo había pasado antes. Y aún así me olvidé. Extremoxman dice: ah, te cuento la posta de este juego, lo jugué porque el Silent Hill 1 me cago de miedo en Halloween XD. 19 horas de juego. Bueno, yo acá estoy con 2 horitas, casi 3 horitas de juego. Igual, yo, como digo, yo con los juegos que los juego la primera vez, lo trato de tomarlo con calma, ¿viste? De jugarlo tranquilo, ¿viste? No, no desesperarme. El Extremo. El Silent Hill se me hizo un poco, ¿cómo te puedo decir? No de miedo, sino que... como que me perdía, era muy un poco aquilombado, pero está bueno el Silent Hill 1, obviamente. Sí, hay que revisar todo, viste, porque ya hace un ratito estaba renegado, estaba en la parte del Central Park, que estuve peleando con unas serpientes gigantes que salen del suelo. Y no tenía casi nada para curar. Y ahora, bueno, por lo menos acá zafo. Poné con medicina 2. Tengo el revivir. Después tengo ahí la habilidad acá de energía parásita. Halloween jugué el Silent Hill. Ah, el 1. Bueno, yo mañana noche voy a estar jugando el 4. Puedo continuar. Igual ese estoy también medio para atrás, pero bueno, acá, como te digo, acá es un canal bastante variado, los retro hasta juegos actuales. Bueno, lo actual entre comillas que estoy jugando es el Assassin's Creed Mirage, que lo estoy jugando los días martes y trato de variar, viste, un poquito el contenido. Pero después lo demás,
Yo con el lunes que viene juego el Ratetón mirando, ¿no? Vamos a estudiar. Yo creería que deberíamos ir a la comisaría directamente. Comisaría, sí. Sí, que se reproduce exactamente. Yo tenía como unos 15 cuando. Ah, tenías 15 era el extremo. Sí, juego variadito. ¿Qué pasa, Shimanito? ¿Cómo estamos ahí, brother? ¿Cómo va todo? Está en día de descanso, ¿no? Ahora cuando termine el live, le voy a dar el follow. No sé si lo estáis siguiendo o no. Pero ahora le vamos a echar una botella ahí a su canal. Tiene una Play 1 chipeada, bajado los juegos del emulador. Ah, mira. Bueno, yo la primera vez que jugué un juego de terror así fue el Resident Evil. Yo tendría 9 años o 10. Como para darle un toque ahí. Bueno, siempre he contado cuando jugué el Resident Evil 3, que lo jugué acá en directo. Me quedó el pequeño trauma del Némesis que salta por la ventana en la comisaría. Todo bien acá, crack. Me tocó libreta hoy. Eso. ¿Y usted qué tal? ¿Todo bien? Yo, como decía, le contaba a los chicos ahí. Bueno, estoy un rato en directo, así que ya después, tipo, bueno, ya en 15 minutitos ya tengo que ir partiendo para el trabajo. Me toca laburar, por eso hice directo ahora temprano. Shiva, me hace cosquilla, dice. Cuida de Ben, Shiva. Ah, está cuidando. Yo digo, acá pasó algo raro. Por eso medio como que traté de hablar, viste, un poco tranca. Yo digo, acá pasó algo, no, era el perro que está cuidando del niño. Eso es bueno. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. De revisar nada, ¿no? Sí, la escena es clásica. Y ahí para explicar un poquito, bueno, ahí como para tirar ahí. Ahí está, acá la salida. No, como decía que ya. Luego dice, luego tengo que ir a comprar el gas para la cocina y las bebidas de mi viejo ya está mejor de la lesión caminando de a poco mi padre. Eso, me alegro mucho, amigazo, que todo mejore ahí a su viejito. Yo como digo acá, bueno, ahí tirando un poco el calendario de lo que va a ser la semana que viene, es bueno, el día lunes, jugar el Call of Duty, tengo que jugar la expansión del 1, me voy a jugar la expansión del 1 Pero y. dice, pero ni loco lo dejo cargar el bidón de gas con el carrito XD. No, obvio. Encuentro un cromo de armas, tráemelo aquí, soy coleccionista. Cromos no esperaba menos de un simple como tú. Matito por fiesta. Venga, ya hemos hablado bastante a trabajar. Bueno. No, no quiero dejar nada carcelar. Bueno, acá no hay nada. Este baúl, ¿yo voy a dejar algo o no? Este inventario lleno. ¿Qué pasa si dijo chatarra? Capaz agarro chatarra, ¿no? Ah, no, medicina 1. Listo, chao. Acá puedo farmear, boludo, eso. Ya creo que lo voy dejando después. Le aplica a un live. No, no creo. No creo, porque estoy haciendo ahora como para cumplir el día del. Ahí con el live del día de hoy. Porque. Yo tengo que laburar y después tengo que ir al cumpleaños de mi hermana. Así que. No creo. Capaz que llegue para ir para acompañar a George, me imagino, a la nochecita ahí, pero. Pero directo recién mañana. Mañana a las 9:30 de ahí voy a estar ahí haciendo el directo, acompañándolos. Como digo, bueno, los lunes juego Call of Duty, la expansión.
toca la expansión del 1. El martes Assassin's Creed Mirage. Miércoles el The Grinch de Play 1, que es un canje de Shimano. Y después tengo, bueno, jueves el Parasite Eve. El viernes sale Hill 4. El sábado el Black de PlayStation 2, que es un canje también de un suscriptor. Y el domingo el Resident Evil el código Verónica, que es otro canje de un suscriptor también. Así que... Y estaba ahí también, como para que tenga referencia también, es que tengo ahí con puntos de canal también que se puede... Puedes canjear juegos también. Para inventar, yo no sé qué puedo tirar la mierda. Esto, ¿no? Estoy viendo una cosa porque estamos hasta las pelotas acá. Vamos a tirar una herramienta. ¿Y esto qué es? Chaleco Q1. Bueno, no sé qué será. Inventario lleno, tengo todo inventario lleno. La vida estamos polla. Ah, dale, ahí nos vemos después. Entonces, páselo super. Dale, amigazo, muchas gracias a vos por pasarte, amigo. Ahí el directito. Vamos a chumar a ver qué hay acá. A ver qué me dicen los polis. Los polis. Los policeman. Ah, acá puedo guardar, bien. Bueno, entonces guardo y voy a tener que tener una array. Vale, guardamos, perfecto. Bueno, yo creo que ahí vamos a ir dejándolo. Vamos a continuar el próximo jueves. No creo que si en lo que tenga que hacer ahora próximo, yo prefiero guardar acá y no repetir. Así que voy cerrando el juego. Cortito directo, pero bueno, agradecerles ahí por acompañar, como dije. Ahí, gracias. Ah, mirá, ahí voy a tu canal ya que estoy. Ya que estoy, voy a tu canal. Ah, sí, te sigo. Te sigo. Sí, te sigo. Mirá, ahí creo que te lo puedo mostrar a cámara. Mirá, para que si no siguen acá a la amiga. Mirá, ahí ya que tengo en pantalla completa, ahí está, mirá. Sí, te sigo. Tiene 310 seguidores. Ahí esperemos que siga creciendo más la amiga. Así que ahí sí, yo ya te seguía. Y no, gracias a vos por acompañar acá en el directo del día de hoy. Así que bueno, si me dice a ver qué hoy hace directo o qué día haces también para acompañarte también. Sabes que ahí puedo estar apañando ahí. Vamos a cambiar acá a charla. Hoy quiero que lea. Ah, dale. El Fatal Frame 1. Uff. Vamos a estar ahí entonces. Ahí se la veo ahí en directo. Vamos a estar ahí dejando su saludito. Como corresponde. Así que vamos a ver quién está para tirar una pequeña raid acá. Una pequeña raid. ¿Quién está? No hay conocido acá, a ver. Bueno, vamos con... A ver si le gusta Fortnite. Hay alguien jugando Fortnite. Están jugando Control también.
No sé para qué canal quieren ir. Para así ya tirar la raid como corresponde. Entrar ahí. Raid. Así que la raid. Así que muchas gracias ahí a todos. Vamos a tirar ahí a la amiga Patri de España. Así que vamos ahí a agradecer ahí, como dije, ahí al extremo. A Odenian también, al Shimanito. Ahí a todos. Al Gio también, que dejó ahí su lurkeo. Al David, al Kuda, a todos. A todos los que han acompañado el día de hoy, muchísimas gracias. Se me cuidan. Mañana, como dije, mañana 22 horas, lo más seguro, vamos a estar con Silent Hill 4. Así que nos vemos. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un bonito día. Chau, chau.